Bienvenidos al Jornalista Constituyente en 13C. Hoy con nosotros, una mujer que lucha por su pueblo. Es abogada, es madre, es mapuche. Pareciera que es una voz nueva, pero a la vez es una voz con historia. Dicen que ella es la tierra, a tal punto que lleva el nombre de una flor. Saludamos con un aplauso a la constituyente, Rosa Catrileo. ¡Qué presentación! Muchas gracias. Para ti, por favor. Rosa, según la tradición de este programa, te invito a ponernos de pie. Te invito a fijar la vista en un punto lejano, utópico, en un punto que te encuentre contigo misma. Y te invito a ponerte este libro en el pecho y entonar febrilmente junto al jornalista el himno del jornalista. Prima di tutto, da sempre respetare, e amare, giornalista, 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 giornalista. En primer lugar, me gustaría revisar un poco tu vida. ¿Cómo fue tu infancia en la comunidad de Illán Marillán? No fue solo en la comunidad de Illán Marillán. ¿Ya? Fue en varias comunidades, en realidad, porque mi papá era profesor básico rural. Entonces, en ese tiempo, los profesores rurales tenían que vivir en las escuelas donde trabajaban. ¿Ya? Entonces, nosotros, por consecuencia, estuvimos en varias comunidades donde él trabajó, viviendo en las escuelas. ¿Y cómo es vivir en una comunidad? Es libertad. ¿Por qué es libertad? Nosotros allá, bueno, yo en la época de infancia, como vivíamos en el campo, no teníamos, por ejemplo, televisión, no había, la única medio de comunicación que teníamos era más que nada la radio. ¿Y cuándo viste televisión por primera vez? No, sí, teníamos televisión, pero solamente para ver noticias. Ah, perfecto. Sí, ¿y cuál solamente era, noticias? ¿Cuál era el juego característico que jugabas con tus amigos? Lo típico del campo es como, no sé, pues jugar fútbol, andar en bicicleta, jugar a las escondidas, subirse a los árboles, cosas así. Embarrarse, meterse al barro. Rosa, ¿en qué momento tomaste conciencia de lo que es ser mapuche? Cuando me enfrento a la ciudad. ¿En Freire? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en el campo todos éramos mapuche, entonces no había ninguna diferencia y no había una conciencia de ser mapuche porque vivíamos todos y éramos todos lo mismo. Pero ya cuando uno llega a la ciudad y se encuentra con que uno es diferente o te hacen sentir la diferencia por el color de piel, por el apellido, te vas dando cuenta que hay algo que te hace distinto al otro y que te lo enrostran. ¿Cómo te lo enrostran? ¿Qué te decían? Bueno, en ese tiempo, y yo creo que hasta ahora igual, el tema de la discriminación, de la India. Porque tú venías de una escuela rural en que todos tus compañeros eran mapuches. Sí. Había solo uno que no era mapuche. Sí, uno solo. O sea, en la universidad tomaste conciencia y te empezó a afectar la discriminación. ¿Y ahí qué actitud tomaste? En la universidad yo tomo una conciencia política, podría decir, de lo que es ser mapuche. Porque la identidad ya venía fortalecida desde antes. O sea, cuando te enrostran y te llaman India, tú al tiro ya te asumes, ¿por qué me dicen India? ¿Y tú, Rosa, te sientes chilena? No, yo soy mapuche. Cuando juega la selección chilena, ¿te es indiferente? No, sí, también le hago barra. Ah, ya. Cuando sí. Chile va a los Juegos Olímpicos y gana una medalla, ¿festejas? Sí, pero no sé si con esa emoción de la chilenidad, del patriotismo. ¿Qué opinas de la bandera de Chile? Es un símbolo del pueblo chileno, yo lo tomo así, con respeto también. No es que yo vaya a andar quemando una bandera chilena, porque representa a la identidad del pueblo chileno. Pero, por ejemplo, para mí, la bandera que me representa es la Guanufoye,
políticamente y también la UNELFE culturalmente. ¿Qué opinas de los chilenos? ¿En qué sentido? Globalmente, libre. ¿Son buenas personas? Los mapuches no tenemos problema con los chilenos. Nosotros estamos mezclados, tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pololo ayer, no estamos mezclados, entonces no hay un problema con el pueblo mapuche, o sea, con el pueblo chileno ni con la gente chilena. Aquí hay un problema con el Estado, que es distinto. ¿Cuál es, a tu juicio, el aporte cultural más contundente de los mapuches? ¿A la sociedad en general, dices tú? A la humanidad, te diría. La relación con la naturaleza, el respeto por la naturaleza. Nosotros vemos al medio ambiente, a la naturaleza, no como dueños de, sino que nosotros somos parte de, y hay un respeto tal como yo respeto a una persona, como te respeto a ti, tengo que respetar, por ejemplo, un árbol, una piedra, un río. Y eso es súper valorable para la humanidad. ¿Hay alguna palabra en mapungún que sea tu favorita? O no cantabas, pero recitabas en mapungún. No, es que yo no soy hablante de mapu. Ah, ¿no hablas mapungún? No. ¿Nada? Yo entiendo, sí, igual entiendo cosas, frases, cosas básicas, pero no soy hablante. Soy una consecuencia de estas políticas de asimilación y de eliminación de la... ¿Pero hay alguna palabra en mapungún que sea tu favorita? Podría ser... Nehuen. ¿Qué significa? Fuerza. Rosa Catrileo, ¿qué le dirías a Sebastián Piñera? Deja de robar. Gabriel Boric. Mejorable. Lautaro. Gracias, Lautaro, por todo lo que hiciste, por vencer a los españoles. El Papa Francisco. Que Dios lo bendiga. Donald Trump. Cae ese pichí. Finalmente, a Rosa Catrileo. Fuerza para lo que se viene. Volvemos aquí en el Jornalista Constituyente con Rosa Catrileo. ¿Qué es el Gualmapu? Nuestro territorio. ¿Desde dónde hasta dónde abarca el Gualmapu? Bueno, el Gualmapu, si yo me voy al tema histórico, estamos aquí en el Gualmapu. Esto era Gualmapu. Sí. Vitacura, Futacura, diría mi papá, que significa piedra grande. El nombre Vitacura te da el sentido de que aquí hubieron mapuche y esto viene por algo. Entonces esto también fue parte del Gualmapu. ¿Y el territorio ancestral? ¿Cuáles son los límites del territorio ancestral? ¿Dónde parte? Estamos de océano a océano. O sea, del océano Pacífico al océano Atlántico. O sea, incluye también Argentina. Claro, hay mapuche allá, el Gualmapu también está allá. Rosa, ¿qué es lo que pides como mapuche? ¿Qué es lo que tú necesitas para quedar en paz? Somos una comunidad política, somos un pueblo, somos una nación que tenemos el derecho a autogobernarnos, a decidir qué queremos para el futuro. Y esos son derechos políticos. ¿Qué significaría esos derechos políticos? ¿Qué necesitan? Bueno, primero el carácter de pueblo pueblo-nación que nosotros tenemos preexistente al Estado. Y por ejemplo con la tierra, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera? Primero que exista el reconocimiento del despojo territorial. El reconocimiento de ese despojo implica también tomar las medidas de reparación. Y eso implica restitución territorial. ¿Quién recibe esas tierras? Las comunidades. Pero todas esas tierras tienen ubicación sí. Y propietario actual.
digamos, bajo la ley. O sea, los propietarios somos nosotros. Sí, claro. Sí. Pero están en manos de terceros, sí. Inscritas en el conservador de bienes raíces a nombre de alguien en particular, que no es mapuche. ¿Y a ti te gustaría que esas tierras se inscribieran en el conservador de bienes raíces a nombre de las comunidades? No necesariamente, no necesariamente. Ahí hay una discusión. Nosotros decimos, el conservador de bienes raíces como institución es una institución que viene del derecho civil chileno. Ahora, por una cuestión de cómo funciona este tema, lo que se ha hecho es inscribir precisamente en el conservador los títulos para tener una seguridad. Vamos a desarrollar algunas mitologías para que la gente logre entender lo que significa ser mapuche. Dentro del mundo mapuche, por ejemplo, ¿hay pirámide social? Yo no lo diría como élite, sino que nuestro pueblo también tiene linajes o familias que han estado mucho tiempo dentro de la historia mapuche. ¿Qué piensas de aquellos que dicen que los mapuches son flojos? Flojo para nada. La gente mapuche es muy esforzada, muy trabajadora. De hecho, también somos muy estudiosos. Por eso yo te decía, estamos presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Y dentro de las otras mitologías, lo que son buenos para tomar, ¿qué piensas? Buenos para tomar mudai somos. Buenos para tomar agua. No, igual hay un tema para... nosotros somos un pueblo alegre también y por lo tanto igual ahí se comparte el pulco, como se dice. El vino, el alcohol. ¿Son buenos para la talla los mapuches? Sí. ¿Son machistas los mapuches? La sociedad mapuche tradicionalmente no hay una diferencia en el tema de género. No es que haya un género superior a otro. Hay una igualdad, hay una complementariedad. ¿Hay mapuches terroristas? No. ¿Hay mapuches metidos en el narcotráfico? Bueno, mapuches, como así lo hay chilenos también, pero no es un tema político, es un tema delincuencial en particular. ¿Son poéticos los mapuches? Sí. El canto es muy sentimental, muy sensible. Cuando se canta en mapuzungún, se cuenta algo y se una historia, un sentimiento. Por lo tanto, eso es como muy poético. Y cuando uno escucha, es como un sollozo, pero se está contando algo con sentimiento. ¿Qué te dice la Constitución, la nueva Constitución? Cambio. ¿Qué es lo que más urgente necesitas de la nueva Constitución? Autodeterminación. ¿Cuál es el artículo que tú considerarías nefasto que esté en la nueva Constitución? La soberanía reside en la nación. ¿Cuál es el artículo que tú sientes que va a cambiar al pueblo mapuche? Chile es un estado plurinacional. ¿Y te gustaría, José, que hubiese una Constitución mapuche? No sé si constitución, porque en nuestra cultura no somos de escribir las leyes. Entonces, la constitución es esto, un libro, es un texto legal. Entonces, no sé si lo llamaría constitución mapuche. Eso habría que debatirlo, si es que queremos tener esto, un libro. En ese instante, poseída de cierta energía constitucional, Rosa accede a la invitación jornalística y pone su artículo íntimo en la nueva Constitución rosada, la Constitución que le pone color a la Constitución, la Constitución que le pone color a los constituyentes. Rosa, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con el artículo de esta Constitución. Vamos a una pausa aquí en El Jornalista Constituyente, en 13C. En este Chile plurinacional, los invito no a aplaudir, sino a hacer una fafán. ¡Huevo a impulamien, march y huevo! 10 veces venceremos! ¡Ya, ya, 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 ya! Casting a la constituyente Rosa Catrileo, cara cuando salí electa constituyente, cara cuando se dirige a la convención Arturo Zúñiga,
Cara cuando se dirige a la convención Huachaí. Cara cuando se dirige a la convención Beatriz Sánchez. Cara cuando te nombren al pelao Bade. Cara de lucha. Cara de Rosa Catrileo. Cara cuando te mencionan la palabra Juan Mapu. Rosa, te voy a invitar a que cierres los ojos y a que te encuentres contigo mismo. Es una tradición del programa. Uh-huh. Y que cuando yo haga un golpe de manos, tú me digas los 5 momentos más importantes de tu vida. ¿Ya? Al golpe de gong, tú procedes. A ver, 5... Los 5 momentos, bueno, el primero, el entrar al colegio. Eso fue como bien importante porque si bien vivía en la escuela, ya entrar como alumna también fue un tema que me marcó. Un segundo momento es la separación de mis papás, que salgo del campo y me voy a la ciudad también. Un tercer momento puede ser cuando ingresé a la universidad. Del lado de mi mamá fui la primera que llegó a la universidad. No de mi papá, pero del lado de la familia de mi papá, de mi mamá sí. Entonces eso también es súper relevante. Un cuarto, el nacimiento de mi primer hijo, Aliwen, cuando tenía 19 años, en plena universidad también. Y el quinto, bueno, el cumplimiento de la primera meta, que es la titulación de abogada. Creo que eso. Corriente Conciencia, Rosa Catrileo. ¿Un estadista que te merezca respeto? Lautaro. ¿La mujer con más carácter de la tierra? Gabriela Mistral. ¿El chileno más nefasto que ha pisado este país? Algo muy obvio. Augusto Pinochet. ¿El chileno más admirable que ha pisado este país? Hoy no podría decir uno. ¿Un adjetivo destinado a Bernardo O'Higgins? Mestizo. ¿Un adjetivo destinado a Arturo Prat? No sé, paso. ¿Un adjetivo destinado a Caupolicán? Fuerte. ¿Lautaro? Estratega. ¿Los encapuchados? Nehuen, para ellos. ¿Validas la violencia? ¿Qué violencia? No, nunca se valida la violencia. ¿Validas? ¿Cómo te enfrentas a la quema de fondos? Es una respuesta a la violencia estatal, que por lo menos yo comprendo. ¿Por qué? El por qué. Si tuvieras que pelar abiertamente a los chilenos, ¿cuál es el pelambre más rotundo que harías sobre los chilenos? Envidiosos, chaqueteros. ¿Son pesados? No, es que no se puede generalizar tampoco. ¿Son fomes? El pueblo chileno no es fome. La élite chilena es fome. Complete la oración, Rosa Catrileo. Cuando tengo un momento para descansar, en pleno relajo, lo primero que hago es... Dormir. Cuando tengo ganas de ver algo entretenido en la televisión, inmediatamente lo que sintonizo es... Es programas de cocina. Lo que más anhelo en la vida. La libertad para mi pueblo. Cuando toco un árbol, lo que siento es... Vida. Cuando reiteradamente y majaderamente ciertos chilenos dicen los mapuches son borrachos, yo lo que suelo contestarles es... Salud. Opinión sucinta sobre Pedro de Valdivia. Genocida. La enseñanza más contundente y a la vez más duradera que le has dado a tus hijos. El amor propio. Lo mejor de la política. Dar solución a conflictos. Lo peor de la política. Las negocias. ¿Qué es la plata?
Algo nefasto. La ambición, eso es la plata. ¿Qué te enoja? La violencia contra mi gente. ¿Qué te hace reír últimamente? La derecha en la convención. ¿Por qué? Son chistosos. Porque no le aprobamos nada. Entonces, como que ellos por primera vez están sintiendo lo que por mucho tiempo dieron por sentado de que no se iba a poder hacer nada. Cuando me dicen la palabra patria, lo que a mí me produce por dentro es... Me sale lo matria. ¿Qué vas a hacer después de la convención constituyente? Relajarme un rato. ¿Para dónde vas a ir? Al Gualmap, a mi casa, con mi familia, con mi gente, a la tierra que me dejó mi padre. Sí. ¿Cuál es la palabra que te define? Perseverante. ¿Y en Mapungún? Es Nehuen, sí. Fuerza. Ha estado aquí en El Jornalista Constituyente, Rosa Catrileo. Gualmapu Libre, para los hijos de Lautaro, Caupolicán, Huacolda, Fresia y nuestros hijos, mis hijos, Alihuén, Amancay y Gunelfe. Ahora nos miramos a la cámara.